Presidente de la Asociación de Locatarios del Mercado, Sebastián Escobar, Fidel Aguilar López, declaró que se ha incrementado el ambulantaje en el centro y a las afueras del centro de abastos. El alza del comercio informal en esta ciudad ha provocado que los comerciantes ubicados al interior del mercado tengan pérdidas de un 70% en sus ventas y trabajen en números rojos. Lamentablemente tenemos un crecimiento ahorita en estos, de antes y después de las elecciones, un crecimiento tremendo en lo que es el comercio informal. Independientemente que por orden del presidente Peña Nieto y al cambio de las reformas fiscales, ya no debe existir comercio ilegal e informal. Entonces, y a raíz también del gobernador que dio orden de que en ningún momento se permanecieran comerciantes informales en el primer cuadro de la ciudad, sin permiso o con permiso, porque no debe existir, porque la misma ley del comercio informal lo prohíben, que en el primer cuadro de la ciudad no está permitido el comercio. Aguilar López agregó que antes y después de las elecciones se apreció un fuerte incremento en el comercio informal, a pesar de que existe la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la promulgación de la reforma fiscal, ya no debe existir el comercio ilegal en la vía pública.